Ahora comienza El Mundo al Instante. Las noticias que acontecen en los 5 continentes. En el aire ya, El Mundo al Instante. Martillo y Clavo TV, emitiendo desde Nueva York. Amigos, un abrazo fraterno desde la Gran Babel de Hierro. Hoy es martes 16 de abril del año 2019. Estamos caminando hacia una Semana Santa que parece ser traerá malos augurios. Buenos días, David. Buenos días, Bolívar. Buenos días, América. Buenos días, el Caribe. Aquí en República Dominicana, cielo completamente despejado. Bueno, la gente es lo que se prepara para hacer turismo interno en esta Semana Mayor. Daremos los titulares en el transcurso de la programación. Adelante. Bien, aquí luce soleado el día, bien soleado. Hay muchas noticias y tenemos una especial sobre el fuego de ayer en Francia, que prácticamente destruyó la icónica Catedral de Notre Dame. Hemos hecho contacto con los compañeros de París y traemos un reportaje amplio sobre lo que aconteció y lo que está sucediendo. Aparte de ya van 400 millones de dólares, entre euros y dólares, que han sido donados para la reconstrucción de dicha catedral. Pero eso lo vamos a hablar más adelante, porque también ahí está envuelto el nombre de Nostradamus, de Baba Vanga y también de Solari Parravicini, el Nostradamus de América Latina, que era argentino. 812 años que se fueron a pique en solo una hora. Ya había una alerta, una llamada de atacar los símbolos católicos en Semana Santa por parte de los musulmanes que están en Francia. De eso no se ha hablado. Bien, vamos a los titulares en el plano internacional. Las primeras noticias dice: Indonesia moviliza aviones, barcos y elefantes para las elecciones. Putin ofrece ayuda de especialistas rusos para restaurar Notre Dame. Moscú da 9 meses a Facebook y Twitter para almacenar datos de rusos en Rusia. Condenan a 32 mujeres marroquíes por participar en una orgía con un cantante. El Papa desea que Notre Dame vuelva a ser patrimonio de la humanidad. Fiscal de París señaló que nada apunta a un acto voluntario. Incendio en la Catedral de Notre Dame. Duma rusa aprueba la ley de desconexión de Internet en situaciones de crisis. El fuego que devastó la Catedral de Notre Dame de París se ha apagado en su totalidad. Magnate francés donará 100 millones de euros para la reconstrucción de Notre Dame. El jorobado de Notre Dame, la obra maestra de Víctor Hugo y su profecía. En el plano local, acá en Nueva York, cierran primera guardería en Brooklyn por violar orden sobre sarampión. Inicia selección del jurado para juicio por asesinato de Junior Guzmán Félix. Incendio masivo en la Catedral de Notre Dame en París causa tristeza en Nueva York. Estudiante muere al querer una selfie panorámica de Nueva York desde edificio en el Bronx. Malas noticias para el latino que quiere sacar a Trump de la Casa Blanca en el 2020. Incendio en Notre Dame, 5 tesoros que alberga la Catedral de París. Todo gira, todo gira, todo gira, todo gira a nivel mundial en base al fuego. En los principales titulares de Rusia, extinguen por completo el incendio de la Catedral de Notre Dame, 8 siglos de secreto de Notre Dame.
El voto rogado, el laberinto burocrático que dificulta que los expatriados españoles participen en sus elecciones. Reino Unido manda 5 helicópteros Apache a Estonia para disuadir la muy creíble amenaza de Rusia. Informe, presidentes de México pagaron votos con carreteras. Evo Morales se solidariza con su par colombiano ante la arremetida de Estados Unidos por el asunto de las drogas. Bueno. A ver, doctor Balcácer, ¿qué tiene Dominicana? Bueno, como la noticia es de carácter mundial, también arde París. Ha sido impactante en la República Dominicana. Arde la gran catedral medieval en el corazón de París. El monumento de la humanidad más visitado en Europa. El edificio gótico más famoso del mundo. Tuve el honor, tuve el privilegio de conocer ese gran monumento de la humanidad. Cuando estuve en Francia, por allá, por la década del 70 y 80 del siglo pasado. Muerte del profesor Román Roque, la cera a varias generaciones de jóvenes deportistas de Moca y del país. Fue un ícono de la selección nacional de esa disciplina. Violencia hacia la mujer es un tema que preocupa a toda la sociedad dominicana. Datos de esa criminalidad suman 16 muertes violentas contra ese género en los últimos días. Empresarios del turismo en Puerto Plata se oponen a las pretensiones del alcalde de allí de crear un vertedero provincial cerca de los complejos turísticos. Estamos acabando, Dios mío, este país, qué desorden. Si el país no despierta, iremos rumbo a una dictadura. Un solo individuo no puede controlar todo, alegan los obispos dominicanos. Eso lo dijo ayer también el obispo de Santo Domingo. También en ese sentido se han pronunciado otros sectores del clero católico dominicano. Organizaciones de derechos humanos exhortan a la población seguir grabando con sus celulares todo tipo de violencia ejercida por fuerzas policiales en los diversos eventos públicos. Esa evidencia grabada ayudan a los jueces, a edificarse del torrente de criminalidad que ejercen los policías en contra de la población indefensa. Obedeciendo a intereses de compañías inmobiliarias, policías desalojan a miles de indigentes ciudadanos que han ocupado por muchos años esos terrenos. Familias se quedan en la intemperie cargando su miseria y la indiferencia del gobierno central. Esas y otras informaciones las daremos en el detalle en el transcurso de la programación. Estamos donde quiera que estés. Con noticias locales, nacionales e internacionales. Desde Washington, D.C., escuchan la voz de América. Radio Canadá Internacional. Caracol Cali. Desde la sede de la ONU en Nueva York. Radio Francia Internacional. Radio Martí. El mundo al instante. Martillo y Clavo TV. Estamos
donde quiera que estés. Bien, buenos días de inmediato a los compañeros que ya están diciendo presente en la plataforma. Dani Rosado, gracias por estar ahí. Milenita Altagracia Ruiz, buenos días. Soraya Almanzar, Teresa López, Gisela Sánchez Ovalles, buenos días. Buenos días, Ana Hilda Vargas, gracias por acompañarnos. Yubelkis Castillo, Teresa López, buenos días. Qué difícil la noticia de la muerte del profesor Román Roque. Pasa sus restos. Jay Bautista, el Macho Pereira, gracias. Marixa Figueroa Abreu, gracias por estar ahí. Indira Guzmán, Juana Tejada, Máximo Padilla, Marixa Figueroa Abreu, gracias. Obeida Roque, Maricefa Reyes, Pilar Santos, Paula Delgado Martínez, Luz del Alba Bencosme, gracias, gracias por acompañarnos. Muchas noticias. Anoche, a eso serían las 7 o algo, las 8 de la noche, cuando recibí la primera información del suicidio que habría cometido con su vida el destacado profesor de educación física, excelente atleta, ser humano y un viejo y caro amigo mío y de mi familia, el profesor Román Roque. Lo que menos yo pensé era que Román podía atentar contra su vida. Hace un tiempo, él luchaba acá en el Bronx por irse a Moca y no quería irse porque necesitaba que se le diera la pensión que le correspondía como profesor y estaba luchando a distancia, aquejado de fuertes quebrantos de salud y en solitario en el Bronx. Y alguien le dio mi teléfono, me llamó, yo fui a su casa. Y ese día pasamos una tarde alegre, pasando revistas, viendo fotos, hablando de grandes atletas, hablando de Ramiro Guzmán, del profesor José Pérez, del profesor Tito Alonso. Con esa tríada, él había conformado la legión más sólida de profesores de educación física que históricamente ha tenido Moca. Tito Alonso y Ramiro Guzmán pernotaron con él en Nueva York, mientras José Pérez se quedó en Moca. Perdí el contacto con Román, pero antes de él partir, Dani Rojas había sido contactado por José Rafael Vargas o por alguien cercano a José Rafael Vargas, en pleno proceso de campaña para que José Rafael fuera el senador y hacía una visita a Moca, a Nueva York, hacía una visita de Moca a Nueva York. Y Dani Rojas me contactó porque Vargas le habría dicho que quería que el maestro de ceremonia de su actividad fuera yo. Y yo condicioné la participación mía en ese evento de campaña política a que Vargas se reuniera con Román Roque y conmigo antes del evento para discutir el asunto de la pensión de Román. Se discutió. Luego no sé qué pasó. Román terminó yéndose y luego supe que sí, que se le consiguió. No sé a través de quién, si fue Vargas o si fue incidencia de Rubén Lulo o del gobernador Diloneo Valle. No tengo conocimiento exacto. O si fue el mismo Carlos Amarante Baret que hizo las gestiones. Realmente que no sé quién logró la pensión de Román. Román sufría de fuertes depresiones. Yo no quería creer, ayer no quería creer lo que ya me habían informado. En tres oportunidades llamé a Luis José Olivense, con quien me unen vínculos afectivos y familiares,
Y aún diciéndomelo él, que yo sabía, tenía de buena fuente información, no lo quise creer hasta que finalmente entré a la penosa crónica que daba Tony Genao anunciando el fallecimiento. Todavía esta mañana a las 5, cuando me disponía a armar el programa de hoy, traté de buscar en los paneles de internet de Moca, y es asqueante el periodismo que se hace en Moca. Nadie hace una crónica, la misma nota la repiten todos. Una figura icónica, y no hay manera de que usted sepa realmente qué está sucediendo, qué pasó, por qué se hizo. Un periodismo totalmente vacío. Román fue un hombre duro, firme, un hombre de poco hablar, pero muy solidario. Pierde Moca de manera violenta a uno de sus símbolos deportivos, a una de sus piezas más emblemáticas, pero también pierde la educación a un sello marca de identidad que fue Román Roque. Parece ser que un demonio deambula con la muerte detrás en Moca. Y en poco tiempo hemos visto dos casos que han estremecido al pueblo que nos vio nacer. El de una poetisa que decidió salir de Santo Domingo a Moca y termina suicidándose. Y ahora este de Román Roque. Ya en el pasado vivimos la situación de Pedro Castillo, quien emergía como una de las figuras económicamente más sólida que tenía Moca y que también terminó dándose un tiro en la boca. Y así se conocen cantidades de casos. La muerte de Román, como decía David en el titular, enluta grandemente a muchas generaciones, a grandes amigos, al deporte nacional, a la educación dominicana y a la educación mocana en particular. Fue un maestro de esos que no se olvidan. Fue un profesor de esos que hay que recordarlo aunque usted no quiera, por su seriedad, por su resiedumbre, por su comportamiento, por su disciplina, por ser un hombre capaz en lo que hacía. Pensé anoche, después que escribí la nota que puse con el arte que le hice a las dos fotos que tenía de él, pensé en su yerno, hoy pastor, Oscar Infante. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó por la cabeza de Román? ¿Qué mala leche hizo que Román atentara contra su vida? Aunque muchos no lo dirán, Román traía una pena en el alma por un asunto de machismo que probablemente lo llevó también a la tumba porque no asimiló el cambio del tiempo ni asimiló el cambio de la humanidad. Y esa pena honda, esa pena que él siempre criticaba con sus amigos, con los más cercanos, y que muchos de nosotros tratamos de demostrarle lo contrario, porque la felicidad está donde usted entiende que debe estar. Y esa pena laceró por años, muchos años, desde juventud hasta ayer, que de una forma extraña desaparece de la faz de la tierra.
el ícono, el hombre y la figura. Entonces hay que marcar este acontecimiento en dos vertientes, en el antes y el ahora. El antes fue la figura que todos seguimos, que todos admiramos, que todos respetamos, y el ahora, el hombre que no pudo enfrentar la realidad, que pudo más la soledad y la tristeza y el abandono en su ser interior que el buscar una ayuda y el buscar quizás una orientación. Me queda a mí, en lo particular, el placer de haber sido su amigo, de haber sido su alumno y de haber sido uno de sus hombres de confianza en los momentos que él necesitó una mano amiga. Me duele la partida de Román, pero más me duele la ignorancia de la comunicación de Moca ante un caso tan lamentable como el que estamos viviendo. Y los mocanos todos saben la importancia que para nosotros allá y acá en Nueva York tenía el profesor Rocky. Lo sabemos muy bien, pero muy bien. Que descanse en paz este ícono irrepetible de la mocanidad que fue el profesor Román Roque. Adelante, David. Tengo muy pocas cosas que agregar a esa exposición que hace del amigo que partió hacia otra dimensión superior. Tú lo has dicho prácticamente de todos. Lo único que debo de reiterar en base a tu solemne comentario es que Román Roque fue miembro de la Selección Nacional de la República Dominicana. Viajó al exterior a representar como pueblo dominicano y como pueblo mocano. Siempre todo su conocimiento lo puso al servicio de la juventud, porque más que un simple profesor, fue un maestro que impartió esos conocimientos en la escuela Juan Crisóstomo Estrella, en el liceo Domingo Faustino Sarmiento y en el liceo Eladio Peña de la Rosa. Román Roque estudió educación física y cultura y fue un ícono de la juventud en materia de los conocimientos que tenía del arte y del manejo y del procedimiento en esa disciplina deportiva como fue el voleibol, que tanto representó y llenó de orgullo a todo el pueblo de Moca. Fue uno de los íconos del voleibol dominicano y especialmente de Moca, junto a José Pérez, así como Chambrín Vidó Marcáceres, Ciprián Hernández, Enrique La M, Chemi Roja, y una multitud de grandes atletas que se dieron grandes en Moca, pero él era uno de los principales protagonistas de esa legión de buenos voleibolistas en la ciudad de Moca. Lamentamos mucho su partida, pero parece que el estado de soledad, su problema psicológico, de carácter emocional, y quién sabe si hasta sentimental, esos grandes sentimientos que se arrastran, lo llevaron a cometer esta tragedia o haberse envuelto en esta tragedia. Algo que coincide con la misma actitud que asumió la poeta que también tomó ese mismo proceso.
tragedia. Váyase en paz, hermano Román Roque. Usted dejó una legión de jóvenes que le siguieron, porque usted lo único que hacía era difundir a través de la práctica deportiva el rescate de los mejores valores de nuestro pueblo. Por eso seguimos insistiendo que Moca requiere de una casa de la cultura para recoger todos esos grandes valores que se nos han ido y conservar a lo que aún nos quedan. Paz a los restos del hermano maestro Román Roque. Adelante. Trabajamos por un periodismo de nivel en CTV Radio. Estamos donde quiera que estés. Martillo y Clavo TV, emitiendo desde Nueva York. En la noche de hoy, el Politburó dictatorial del PLD en la Gran Babel de Hierro tiene una asamblea. En esa asamblea, ese Politburó de vividores que tiene el PLD aquí en la Gran Babel de Hierro va a discutir las obras del presidente Leonel Fernández. Dígame usted, todos los dominicanos de Nueva York abandonados, Danilo nunca ha visitado el Alto Manhattan, y los genios, los pelagatos del PLD en Nueva York se reúnen esta noche a las 8 en su local de Manhattan. Se van a reunir ¿cómo que dice el cuento? Mansos y cimarrones, los leonelistas y los danilistas, dígame usted, a discutir las obras del presidente Lengüita. La mayoría de dirigentes medios del PLD en Nueva York están abandonados. Se lo planteé ayer. El PLD de Nueva York fue secuestrado por Ligó y por el actual embajador ante la ONU, Franco Ortorreal. Secuestrado, cercenado, destruido. Hay una cantidad enorme de miembros del PLD amargados, tristemente desorientados y, peor aún, abandonados a su suerte. Porque a los dirigentes del PLD de Nueva York le es más importante manejar a los borregos de New Jersey que a las pirañas de Nueva York. Y Corto Real hace y deshace. Eso sin contar otras diabluras que hacen, donde están envueltas las faldas y los panties. Porque aquí todo se maneja a la volanquilla. Entonces se van a reunir hoy para hablar de lo que ha hecho el presidente. Y yo le pregunto a usted, ¿van a hablar de la carestía del pasaporte? ¿Van a hablar del aumento? ¿Del aumento de los servicios que da el consulado? Que, reitero, no lo impone el cónsul. Eso viene desde Cancillería por orden del presidente. Nosotros somos la alcancía para que los miserables ladrones de allá, con la anuencia de los principales delincuentes de aquí, destripen a la comunidad dominicana. Van a hablar este Politburó de mafiosos internacionales del caos que tiene la Junta Central Electoral en Nueva York, apadrinado por Danilo Medina y por ellos mismos, buscando a como dé lugar que no haya elecciones en ultramar, haciéndole la vida imposible a los dominicanos con una burocracia fuera de foco. El mismo grupo, la misma cantaleta, las mismas mentiras,
las mismas diabluras y todos en el PLD tratando de llevarle la cabeza al cónsul Castillo, porque entienden que esa es la teta sagrada para seguir estrangulando a la comunidad dominicana. Una comunidad mierdera, porque no tiene un líder, porque no tiene una figura que le represente. Usted se va a las llamadas oficinas satélites del consulado y la junta, y ahí no se puede hacer nada. Todo es un bulto, todo es una jodida burocracia, y al final del día no resuelven nada. No, pero ellos se van a reunir hoy a hablar de los problemas de las obras del gobierno, del presidente Medina. Y yo le pregunto a ustedes, ¿cuánto ha gastado el gobierno del presidente Medina en pago de renta en la Casa de la Cultura Dominicana, en el Ministerio de Cultura, en el Comisionado de Cultura, de renta? ¿Cuánto ha pagado? Lo que se ha pagado de renta ahí, más lo que se ha invertido en la remodelación, daba para comprar un edificio y meter todas las oficinas dominicanas ahí. Van a hablar esa asamblea de hoy del PLD en Nueva York del asalto que se le hace a los dominicanos por concepto de compra de tickets de vuelo, que se paga más de impuesto al país que lo que cuesta el vuelo en sentido general. Van a hablar de eso. Van a hablar del desmantelamiento de Dominicana de Aviación, que prefieren alquilar aviones en vez de buscar toda esa plata y comprar aviones para el país, restaurar a Dominicana de Aviación. Van a hablar de eso a estos bandidos. Van a hablar de la cantidad de botellas que hay en el consulado. Van a hablar de eso. O van a hablar de cómo descabezar al cónsul Castillo. ¿De qué va a hablar, Ligo? De seguir metiendo tizón. ¿De qué va a hablar el embajador de la ONU? ¿De qué va a hablar? ¿De desmadrar más a la comunidad? ¿O va a hablar de sus andanzas por las beventinas de Nueva York? Como el video que anda rodando él con una copita de whisky, celebrando un cumpleaños de mierda también. Dígame si van a hablar de eso. ¿Van a hablar de los 10.000 dominicanos que están presos, que es otra de las obras del gobierno que lo ha dejado abandonado? Muchos de ellos pulgando cárceles en Nueva York porque no pueden pagar una multa de 500 pesos. ¿Van a hablar de eso? Dígame si van a hablar de eso. ¿Van a hablar de la situación, de todos los obstáculos que le están poniendo a los dominicanos en la junta, en el consulado? ¿Van a hablar de la manera del pago, que no se acepta tarjeta de crédito, que no se aceptan money order, que allí todo se maneja a nivel de efectivo? ¿Van a hablar de eso? ¿Van a hablar de los grupos que se han nombrado aquí? ¿O van a hablar del desfalco y del engaño de los 5 diputados, de los 7 diputados de ultramar que no tienen oficina en Nueva York? ¿De eso es que van a hablar estos bandidos esta noche en el PLD de Nueva York? No joda, no jodas, porque de todos los dirigentes del PLD en Nueva York no se hace uno, no se hace uno. Son ratas de cloacas llenas de mierda. No se hace uno solo. Entonces, esa reunión no es más que un allante y movimiento para demostrar una fuerza que no tienen. Porque los peledeístas de Danilo Medina aquí en Nueva York saben que los leonelistas lo pasean. Pero resulta que Leonel está más loco que una cabra montesa de Nueva York. Y Leonel está haciendo y deshaciendo. Y todo este montaje, en vez de hablar de las obras, es de un evento que tienen en el United Palace y otro que tienen en otro escenario de Nueva York. Pero no van a aportar nada a la comunidad, ni al PLD, ni al PRD, ni a la comunidad en sentido general, porque nosotros somos unos carajos a la vela, que un grupo de vividores nos está allantando, y al fin de cuentas usted no consigue ni siquiera una carta de uno de esos dirigentes, una simple carta. Usted no consigue que a nuestros muchachos se le consigan pensiones en Dominicana. ¿Por qué? Porque es una guarida de delincuentes, con periodistas, con empresarios, con testaferros en cantidades, ¿eh? Y con gente lleva y trae, porque los que van aquí son chismosos,
una legión de chismosos en todos los partidos, deslenguados, malvados, enemigos de su base, enemigos de su militancia. Aíslan a los compañeros para no darle ni siquiera un abrazo, porque no sirven. Entonces no me vengan a hablar de que de asamblea, cuando todo el mundo sabe que Corto Real y Luis Ligó son las manzanas de la discordia del PLD aquí, porque son dos ratas sin cerebro. Desde Belfast, Rogelio Alonso. Río de Janeiro, Jean-Louis Bouché. Adriana Hauser, Naciones Unidas, Nueva York. Jorge Millares. Felipe Gómez, Bogotá. Jenny Navarro, Cartagena. Yuri Taylor, San Andrés. En la región central, María Elena Arpizar Ariosa. Carmelo Díaz Fernández, Prensa Sindical Independiente de Cuba. Desde la ciudad de Tani. Desde Huacho, Efraín Campos. Desde Radio Juliacán, Guadalupe Apata. Desde Yurimagua. Desde Radio Onda Azul, Puno. Desde Bagua Grande, provincia de Cubamba, Amazonas. Desde Piura, Ricardo Castillo. Desde Coqui, Guatemala. Martillo y Clavo TV. Estamos donde quiera que estés. Bueno, a ver, dicen aquí, vamos a ver, Marisa Figueroa. Marisa, vamos a subir un poquito más. Han entrado mucho ya. Vamos a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Bien. Pilar Santos, buenos días. Paula Delgado Martínez, Luz del Alba Bencosme, Máximo Padilla, buenos días, maestro. Espero que el pueblo tenga fe en esta generación y ponga el país y el exterior tengan una participación especial. Tendremos otro país, dice Máximo Padilla. Jackie Luna, buenos días. Ángela La Felicidad García, gracias por estar ahí, buenos días. Buenos días. Luz del Alba Bencos me dice, muy triste por el profesor Román. Juan Carlos Espinal, gracias por estar ahí. Dionisio Carvajal, muy triste la partida del profesor Roque. Mayra Rosado se unió. Ángela La Felicidad, muy lamentable, que en paz descanse. Vega Teddy Nicauli, gracias. Buenos días, líder, gracias. Dionisio Carvajal, es muy probable la depresión lo llevó a esta situación, se refiere al profesor Román Roque. Luis Cruz, gracias por estar ahí. Charo Ovalles, Arturo Alonso, gracias. Ángela La Felicidad García, Marixa Figueroa Abreu, amén, dice Marixa. Mari Polanco, buenos días. Jay Bautista, excelente exposición de la vida de Román Roque, como siempre, Boli, con mucho respeto. Mari Polanco, lamentando la muerte del profesor Román Roque. Anailda Vargas, que en paz descanse. Teresa López, mi tío Ciprián Hernández estuvo en la selección de República Dominicana junto a Román Roque y un gran grupo de jóvenes de esa época. Sí, David hizo alusión a tu tío Ciprián, a quien conocimos, y fue un excelente profesor también. Teresa José Bejarán, maestro, gracias por estar ahí. Natalio Martínez, gracias, Natalio. Máximo Padilla, maestro, cuando los grandes hombres se despiden, lo hacen siempre con grandes históricos. Charo Valle, mi profesor en el liceo, Dios lo reciba en su santo seno. A propósito de José Bejarán, el domingo estoy con el Círculo de Locutores de Nueva York. Gracias a José Bejarán y a Manuel Ruiz y también a Germán Batista. Allí estaremos dictando una conferencia sobre locución y tecnología, lo que está pasando en estos tiempos. La noticia más importante que rueda en el mundo es el fuego ayer en la Catedral de Notre Dame. Vamos a escuchar el informe especial que sobre la situación allí nos han enviado los compañeros de París. El equipo del Departamento de Investigación y de Prensa de Radio Francia Internacional comparte con nosotros este informe especial para ustedes. Escuchemos. Una parte de la historia de París y del mundo partió hoy en cenizas. La emblemática Catedral de Notre Dame en París, escenario de un incendio que hasta ahora no ha logrado ser controlado. El edificio con más de 850 años de vida comenzó a incendiarse a eso de las 7 de la tarde, hora local. Se trata, hay que decirlo, de uno de los monumentos más emblemáticos y populares del país, con más de 13 millones de visitas al año. Nos vamos directamente al centro de París. Nuestra compañera Danae Rivadeneira está allí, en las cercanías de la Catedral de Notre Dame. Danae, lo primero, preguntarte cuál es la situación actual y si el incendio ha logrado o no ser controlado.
Pues mira, la situación aquí en realidad es bastante desoladora. Desoladora sobre todo por cómo la gente, cómo los parisinos y los turistas han recibido este impacto, este incendio. Se puede ver a mucha gente, que personas mayores, jóvenes, con lágrimas en los ojos, algunos de ellos rezando, otros simplemente en silencio mirando el vacío que ha dejado Notre Dame, porque claro, es un vacío donde se ubicaba la torre, pues ahora ya no hay nada. Entonces yo diría que el ambiente, lo que se siente aquí es mucha consternación, mucha pena. Se puede respirar un poco eso. Y en cuanto a si se ha controlado el incendio o no, pues por lo que yo veo, por lo que he conversado con los bomberos que han pasado y policías, pues no, el incendio no está controlado. Lo que nos han dicho oficialmente los policías es que va a durar toda la noche, o sea que no, el dispositivo de seguridad no se va a levantar toda la noche, lo que refuerza también esta idea de que el incendio no está controlado. Unos 400 bomberos se calcula estarían trabajando en el lugar, en la Isle de la Cité, en París, donde está ubicada Notre Dame. Tú hablabas de un dispositivo de seguridad que se ha instalado allí por la policía y los bomberos. ¿De qué se trata efectivamente este dispositivo, Danae? Pues según lo que nos ha explicado también off the record por uno de los policías, es que han bloqueado más o menos 1.5 kilómetros a la redonda, todo el perímetro de seguridad de Notre Dame. Es decir, los puentes que están alrededor, los puentes que están al costado de Notre Dame, no son accesibles para el público, están completamente bloqueados. Solamente la gente que vive allí puede ingresar. Y justo conversábamos con una española que había venido con su familia. Ella está de turismo y había venido a pasar la tarde, el día, aquí en París. Ellos venían de Tours, que es una ciudad que está a 300 kilómetros de París, y no sabía qué iba a hacer porque, digamos, ellos habían planeado pasar la noche manejando. Ahora el auto se les había quedado al costado de Notre Dame y no saben cómo hacer porque la policía justamente les ha dicho también que eso incluso puede durar días. Entonces, acceso completamente bloqueado para los peatones, bastantes policías, bastantes camiones de bomberos. Lo que también se puede decir es que la gente recibe con mucho afecto a los bomberos. Cada vez que aparece un camión de ellos, pues la gente aplaude. Aplaude bastante, y cuando los ven caminando también es lo mismo. Mucho agradecimiento por el trabajo que vienen haciendo hasta ahora. Danae, tú hablabas de emoción, una emoción que se ha podido apreciar desde la primera hora, que se apoderó de los parisinos y también de cientos de turistas que estaban en las cercanías del emblemático monumento cuando se inició este incendio. Andreina Flores recogió estas primeras impresiones de dos latinoamericanos que se encontraban allí. El fuego se eleva detrás de las torres. Es una imagen realmente muy triste de ver, porque nos conmueve mucho que un monumento tan histórico esté en llamas. Esperamos que puedan calmar el incendio rápido y que pues la situación no se empeore. Hay un dispositivo enorme de seguridad. Hemos visto pasar varias motobombas, muchísima policía, seguridad civil. Están las calles completamente bloqueadas. Están tratando igualmente de movilizar el tráfico hacia calles alternas. Y bueno, justamente para resguardar la seguridad de la gente, ¿no? Sobre todo de la gran cantidad de turistas que visitan el lugar todo el tiempo. Un momento muy impresionante, porque pues la iglesia es muy conocida a nivel mundial. Y me encontraba con unos amigos aquí en la plaza de Châtelet y nos dimos cuenta que había humos, helicópteros, y nos dimos cuenta que es la iglesia de Notre Dame, que se encontraba en fuego. Y la verdad es algo muy impresionante, porque para los habitantes aquí de París es un monumento, una iglesia muy respetable, y a nivel mundial también es una tragedia, es una tragedia. Estamos en una edición especial acerca del incendio, hasta ahora de origen desconocido, que afecta a la Catedral de Notre Dame en París. Decíamos, un incendio que comenzó pasada las 6 de la tarde, que se propagó rápidamente por la invaluable flecha del monumento histórico justo arriba de las campanas. Estamos viendo frente a nuestros ojos literalmente cómo se destruyen siglos de historia de esta emblemática catedral parisina. He estado aquí desde apenas 15 minutos de iniciado el incendio. Oye, es impresionante lo que está sucediendo. Las personas han comenzado a aglutinarse cerca de la catedral y la policía comienza ya a desalojar un poco toda la zona frente a la catedral de Notre Dame, frente a la plaza. Ya no hay personas justo enfrente. Lo peor es que hasta el momento, yo me imagino que ha pasado ya más de una hora desde que se inició el incendio, y todavía no se ha podido controlar.
Ahora mismo estoy viendo el fuego avanzar hacia al frente de la catedral, desde el fondo hacia el frente de la catedral, y veo en la parte de atrás de la catedral solamente una estructura, es decir, que las llamas han devorado la fachada de la catedral en esa parte incendiada ya de Notre Dame. Está comenzando a llegar, todavía comienzan a llegar los efectivos de la policía y los bomberos, y lo que sí, hay una cantidad de personas impresionante, también es casi imposible desplazarse, es casi imposible caminar, parece una manifestación, y es impresionante también ver en los rostros de las personas el sentimiento, el pesar, la angustia de ver cómo se destruyen años de historia. En más de 8 siglos, la emblemática catedral resistió a las guerras de religión, también a la Revolución Francesa, que la saqueó y transformó en almacén, a la violencia luego de la Comuna parisina. Logró también salir ilesa de las 2 guerras mundiales, y aunque también sufrió varios incendios en su historia, ninguno es de la envergadura del que se desató este lunes y que parece ser fatal. Notre Dame representa el estilo gótico francés en todo su esplendor, y su construcción, que comenzó en 1163, se prolongó durante unos 200 años y es desde entonces una referencia fundamental de la cultura occidental. Se construyó en el medio de un plano urbano muy diferente al espacio abierto que hoy la rodea. Por entonces, en esa isla de la Cité solo había calles estrechas y muchas viviendas. La primera gran renovación fue en el siglo XIX, luego de que fuera devuelta al culto católico y de que Víctor Hugo la convirtiera en el personaje central de su novela Nuestra Señora de París. A cargo estuvo el arquitecto Eugène Viollet-le-Duc, que no solo la reparó, sino que la volvió a hacer casi en su totalidad. Le cambió casi todas las piedras en un tiempo récord de 20 años. Ahora, otra vez, el edificio estaba siendo renovado en su totalidad ante un estado de vetustez notorio. Y tal vez la única nota optimista sería que, debido a esos trabajos, unas 16 estatuas del techo habían sido retiradas y están a salvo. De todas maneras, Paula, y ante los anuncios de los bomberos de encontrarse ante una situación incontrolable, son las célebres gárgolas de Notre Dame las que están llorando en estos momentos la herida fatal de la llamada Señora de Piedra. ¿Qué se puede esperar ahora? ¿Qué puede pasar dentro de las próximas horas? Por lo que sabemos, la policía todavía se va a quedar toda la noche resguardando el perímetro alrededor de Notre Dame. Lo que sabemos hasta ahora también es que las 2 torres estarían salvadas. Digo estarían porque no se sabe con seguridad, pero al menos eso por lo pronto calma a la gente que está aquí, quienes siguen esperando y rezando, muchos de ellos, porque Notre Dame no se extinga por completo. Y con esa información ponemos punto final a esta edición especial. Me siento conforme. Lo pedí para compartirlo con ustedes. Hemos recibido 9 minutos exactos de un reportaje completo de lo que pasó ayer directamente desde París. En la cuarteta 112, el maestro Michel de Nostradam dice: un símbolo de la cristiandad en Francia o España arderá en fuego purificador. Nuestra Señora orará por todos nosotros y brillará en la lejanía. Con la entrada de la primavera, una iglesia de todos los tiempos arderá por los pecadores. Ese fue el informe que salió una hora después, 1 o 2 horas después, cuando se comenzó a indagar lo que había pasado en Notre Dame. En esa misma cuarteta, más adelante, habla de que el fuego sería naranja. Y si usted busca las principales fotografías, el fuego que se ve es color naranja, incluso el humo. Se destruyeron una gran cantidad de gárgolas en este fuego, fueron calcinadas. Y el mundo llora. El mundo llora, queda ahora pendiente una profecía que tiene que ver con el Papa Francisco. Ya veremos qué va a pasar por ahí. Estamos donde quiera que estés, con noticias locales, nacionales e internacionales. Como estamos en el proceso de Notre Dame, estamos en Semana Santa, en Dominicana también hubo un análisis del obispo Osorio. Me gustaría que David aborde, a propósito de la Semana Santa y de este fuego, los minutos que quedan, para que nos ilustre sobre el sentir de los dominicanos tras las declaraciones que da este obispo pro haitiano y que le pone la tapa al pomo ante la situación crítica que está viviendo la República Dominicana. Adelante, David. El obispo de Santo Domingo
sí. Más que él, no es, es el sentir prácticamente de toda la Iglesia Católica, porque en ese mismo sentido también se han pronunciado otros obispos, como el de Baní, aquí en Mao Valverde, Santiago, y otras jurisdicciones que están bajo el control de la Iglesia Católica Dominicana. Ellos todos coinciden en señalar que no se puede del gobierno seguir con una política unilateral de personalismo y de rompimiento con el orden institucional. Y cuando habla del rompimiento hacia el orden institucional, se refiere precisamente a los últimos acontecimientos que han ocurrido a raíz del choque entre el poder legislativo y el poder judicial, donde el poder legislativo, a través de su presidente, Paré Pérez, ha querido imponerle posiciones al poder judicial, específicamente al tribunal administrativo electoral, ante una sentencia que este tribunal evacuó recientemente. Eso cayó como mal y chocó con algunos intereses ya creados en el Senado de la República bajo la administración del señor Paré Pérez. El presidente de la República de complacencia con relación a la actitud asumida por el presidente del Senado. Es decir, que se han confabulado dos poderes para entrarle a dos manos al poder judicial. Entonces, un país donde no se respete la independencia de esos poderes, estamos entonces hablando de que estamos inmersos en una dictadura de imposiciones y de desaciertos. Eso es lo que ha creado entonces la reacción de la Iglesia Católica a través de sus obispos, principalmente el obispo mayor, el que sustituyó al cardenal Rodríguez. Entonces, esto va a tratar, eso va a crear una ola que podría ir creciendo y podría ir aumentando en lo que se llama los señalamientos de los actos delincuenciales, corruptos y de impunidad, que es lo que prevalece en el manejo de las cosas públicas en la República Dominicana. Es lamentable lo que está ocurriendo en el país, y cuando usted observa que ya la Iglesia Católica, que es una institución de carácter religioso, eminentemente se ha distinguido aquí en Santo Domingo, en República Dominicana, como una institución eminentemente conservadora y a veces con actitudes reaccionarias. Uh-huh. Hoy, estos obispos, esta Iglesia Católica, precisamente en esta semana mayor de recogimiento, de reflexiones, ese tipo de cosas, sale con esa posición, lo que indica que parece que hay grandes dificultades en el manejo de los poderes del Estado, en el gobierno central, y esto traería como consecuencia, o daría al traste con situaciones mucho más superiores. Vamos a ver, después de estos días de Semana Santa, qué podría ocurrir en República Dominicana. Se me parece mucho estos días a lo que se dio en el 1984, cuando la llamada poblada nacional que nos penotó por unos 4 o 5 días, Jorge Blanco, combate, dieron en todo el territorio nacional, y muy específicamente en Santo Domingo, y pueblo de la categoría de Moca, San Francisco de Macorís, Santiago, Mao, Valverde, Puerto Plata. Fue una especie como de un conato de guerra civil, de revolución civil. Vamos a ver, todo fue como consecuencia de todos esos desaciertos que se dieron en el gobierno de Jorge Blanco con el aumento.
coyuntura, en estas mismas circunstancias se están dando. Vamos a ver qué va a ocurrir, porque esta posición de los obispos dominicanos pone en alerta roja a la gente que de una forma u otra que pensamos por el problema, por el país, y pensamos por el porvenir de la patria. Eso es lo que hay. Hay una situación que nos atañe a todos, y es que hay que tratar por todos los medios de que los gobiernos respeten a los gobernantes y a los gobernados. Eso hay que saberlo, hay que saberlo conservar para que no caer en un estado de tiranía y de dictadura cruel, que al final eso siempre concluye con una confrontación del pueblo oprimido contra sus explotadores. Adelante, Jorge. El problema no es que nos mientan, el problema es que les creamos. Vamos al resumen que nos envían los colegas de Boazá para este martes. La Fiscalía de París dice que por el momento los investigadores están catalogando el incendio que destruyó gran parte de la Catedral de Notre Dame este lunes como un accidente. Se descarta que el siniestro haya sido provocado, que haya sido un acto terrorista, informó la Fiscalía. Las emblemáticas torres rectangulares de la catedral se salvaron milagrosamente, informaron los bomberos. Las llamas comenzaron a primera hora de la tarde, 5 minutos después de haber cerrado sus puertas a los visitantes. El presidente Macron hizo acto de presencia en el lugar de los hechos. Nadie resultó herido, dijo el ministro del Interior, Laurent Núñez, agregando que es prematuro determinar las causas del incendio. La catedral gótica del siglo XII, patrimonio mundial de la UNESCO, atrae a millones de turistas todos los años. Cancilleres de toda la región exhortaron a la comunidad internacional a tomar más medidas contra el gobierno en disputa de Nicolás Maduro y reiteraron que la situación política, económica y social de Venezuela representa una amenaza a la paz y a la seguridad de la región. Diplomáticos de 12 naciones del continente se reunieron hoy en Chile para el 12º encuentro del Grupo de Lima y en su declaración final reiteraron su apoyo al presidente encargado Juan Guaidó y la Asamblea Nacional, a quienes consideran único poder legítimamente electo en ese país. También hicieron un llamado al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para que dé atención prioritaria a la situación venezolana. En otras informaciones, el gobierno de Canadá amplió este lunes sus sanciones a otras 43 personas vinculadas al mandatario en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, según un comunicado de la ministra de Exteriores, Chrystia Freeland. El texto no ofrece nombres, pero indica que se trata de funcionarios de alto rango del régimen de Maduro, gobernadoras regionales, y o personas implicadas directamente en actividades que socavan las instituciones democráticas. Canadá ya había emitido sanciones contra otras 70 personas en esa nación suramericana. Beijing respondió a Estados Unidos este lunes, luego de que el secretario de Estado Mike Pompeo criticara el papel de China en Venezuela. Las acusaciones de Pompeo son infundadas, dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Liu Kang. El pasado viernes, como recordarán, Pompeo dijo que el financiamiento de China al gobierno del presidente venezolano en disputa, Nicolás Maduro, ayudó a precipitar y prolongar la crisis en Venezuela. Pompeo acusó a Beijing de invertir más de 60 mil millones de dólares en fondos sin compromisos que se utilizaron para acciones tales como reprimir activistas a favor de la democracia y financiar programas sociales ineficaces. Las 10 de la mañana. Termina la jornada de hoy. Buenos días, doctor Balcácer. Buenos días, América. Buenos días, el Caribe. Nada, desde aquí me voy a preparar, Bolívar, porque voy a trabajar en el radio a dar el último adiós a nuestro querido profesor, maestro Román Roque. Pues nuestra condolencia de aquí, de Dominicana, para los amigos tan cercanos y hermanos de Rubén, de Roque, de profesor Roque, principalmente a mi compadre allá en Nueva York, Ramón Antonio Pereira. Y eran contemporáneos. Eran contemporáneos, exacto. Sí. Bien, gracias, David, y gracias a los compañeros que han dicho presente en el programa desde el principio, a Charo Valles, Ramiro Guzmán, Alba Álvarez,
Marcia Moscoso, Luis A. Díaz y Rafaelina Moreno. Gracias. Buenos días, nos vemos mañana. Mañana es el último día de esta semana que vamos a hacer el programa para acogernos ya al jueves y viernes santos. Esta va a ser una semana corta, como le dijimos ayer. Hasta entonces, gracias, Dios con todos. Desde Belfast, Rogelio Alonso. Río de Janeiro, Jean-Louis Boucher. Adriana Hauser, Naciones Unidas, Nueva York. Jorge Millares. Felipe Gómez, Bogotá. Jenny Navarro, Cartagena. Yuri Taylor, San Andrés. En la región central, Marielena Arpizar Ariosa. Carmelo Díaz Fernández, Prensa Sindical Independiente de Cuba. Desde la ciudad de Tani. Desde Huacho, Efraín Campos. Desde Radio Juliaca, Guadalupe Apata. Desde Yurimagua. Desde Radio Onda Azul, Puno. Desde Bagua Grande, provincia de Cubamba, Amazonas. Desde Piura, Ricardo Castillo. Desde Moquegua, a través de Radio Escudo 97. Martillo y Clavo TV. Estamos donde quiera que estés. Martillo y Clavo TV, emitiendo desde Nueva York.